¿Por qué me opongo a dar en comodato predios de equipamiento urbano y área verde? Porque estarían en riesgo de privatización, y lo entrecomillo, porque privatizar es pasar de un dominio público a un dominio particular. En este caso van a pasar a dominio de los vecinos, pero se corre este riesgo. ¿Por qué? Porque quienes van a darle mantenimiento, quienes van a dar sus aportaciones para que ese lugar se encuentre en buenas condiciones, son los vecinos de la colonia X. Pasado el tiempo van a decir, ¿por qué el predio que nosotros mantenemos en buen estado vamos a permitir que vengan vecinos de la colonia Y si ellos no están aportando para el mantenimiento de este lugar? Y así empiezan las inconformidades y las injusticias. Es una obligación del gobierno mantener esos lugares en buen estado, digno para la ciudadanía, sí, no debe de quitársele esa responsabilidad, porque lo único que va a crear son injusticias entre los vecinos y una pérdida de nuestros derechos. ¿Cómo o qué opinan ustedes? Aquí les leo. Gracias.